OMG. Vaya. Debería haber traído un abrigo. Pues sí. Vale, todo, tú y yo sabemos que vamos a pegarle un tiro a ese, ¿vale? Ah, estaba muerto. Oye, pensaba que estaba moviéndose, tío. Pero es que ha sido el sonido de la bala que ha hecho que parecía un hombre, tío. Y luego, como seguía pegándole, pues todavía sigue yo ahí a tope. Pero sí, mira, gente, había que hacer esto antes de nada. Y sí, más o menos casi. A ver, no lo tengo acabado Stan. Ah, pues tengo que congelarlo. No tengo acabado el pase de batalla y tal en esto, pero yo que lo acabaré, ¿vale? Tendré que apagar concretos R6 y tal, pero bueno. Ahora que está liando tú. Ahora sí, listo para beber. Chacán, chocón. Cartucho dispensor herbicida. Enfriamiento completado. No puedo coger nada aquí, ¿verdad? Sí, hay una pólvora aquí. Ya ves tú que me dirás, ¿qué coño hace la pólvora aquí metida? Vale, aquí tiene que haber una cinemática o algo 100%, ¿eh? ¿No? Me parecería raro, ¿eh? Que aquí no hubiera una cinemática. Tiene pinta de haber cinemática, ¿verdad, gente? O de haber algo nuevo, un monstruo o lo que sea, así y tal. Vale, podemos ir por aquí. Bueno, podemos, vamos a volver realmente, pero sí, vamos a volver, es más rápido. En vez de dar la vuelta entera y tal, vamos por aquí. Vale, balas no tenemos demasiadas. Vale, tenemos espacio y tal. Vale, perfecto. Let's go. Primera ley de Zombieland, rematar, tal cual. Perdón, que me voy. En verdad, esa película, la de Zombieland, es de coña, ¿vale? Está hecho con mucho humor y tal, pero está muy guapa, tío. Está chula. Trata con otro tema, el tema ese, tío. Es para allí, ¿verdad? Sí. Vale. Las pústulas. Ahora corre, amigo. Ahora sí, en principio ya estaría. Como normalmente no vamos a poder matarlos porque son, pues, literalmente dioses, ¿no? Parece ser. Esto no era, perdón. Pues hay que hacer esto. Y el cardio, también el cardio es muy importante, ¿eh? Cuando haya zombies, cardio, hay que tener buen cardio. En proceso. Se ha matado a Paco, tú. Vale, ya podemos ir para allá. Vaya éxito con la plaga. Pues sí. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. ¿Y este hombre? Se ha escuchado algo, ¿eh? Vale, es por aquí. No me interesa matarlos, ¿vale? Más que nada porque no mueren. Me interesa despistarlos. Ahora me pongo la mierda desde aquí. ¡Hostia, verga, hijo! Anda que, anda que. Porque tengo reflejitos y tal, si no... Vale. Mierda. ¡Samai! Vale, pues ahora tendríamos que ir por las puertas que hemos visto antes, que eran de colorites. Ah, vale, ya podemos volver, ¿verdad? Sí, aquí ya lo hemos visto entero. Bueno, aunque tenemos que coger este. Sí, la verdad, no me viene a cogerlo, la verdad. Hostia, bueno, 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 bueno. No me cojas, por favor. No me cojas. Vámonos, 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 vale. Que se estaba el tío este, vale. Pero tenemos que regresar aquí, vale, el eje principal. Ya que ahora nuestra, vale, nuestra autorización es verde. Perdón, el que dice verde dice lila, vale. Ya sabes que soy un poco daltónico. Vamos a ver si tengo balas. Vale, mira las granadas que tenemos, un montonazo. Esto, que no voy a utilizarlo, según parece. Mira toda la pólvora que tengo. Vamos a coger la pólvora, tú. Tengo que tengo, what the fuck. Ah, ¿no tengo más espacio? Sí, sí. Vale, mira. Madre mía, munición y todo. Balas potenciadas, SL60, las cuales tengo 15 y creo que no usaré. Mira todas las mierdas que tengo. Vale, pero con el escarabajo te has olvidado una planta. Che, ¿las plantas? Para las cabras. Voy a poner este, combinamos con este, ¿verdad? Mierda, tío. Joder, que no quería hacer esto, tío.
Vale, pues no. Olvidemos hacer eso. Entonces no se pueden combinar. No, son todas de pistola, ¿verdad? Sí, vale. En fin. En fin. Ay, se me ha confundido otra vez, tío. Guardamos. Totalmente lo guardamos para cuando tengamos que ir a por un jefe y tal, sí que lo tendremos. Esto me lo tendré que quedar intuyo, ¿no? Sí, porque hay como cuatro variaciones. Vale, pues me las quedo y me lo llevo. Vale, vámonos. Tú te crees. Literalmente ya voy y no es coña, ¿eh? Por donde fui la primera vez. Mira. Mira, el lobby. Solo aquí tenía 63 guardados, ¿vale? Esto fue en 2019. 3 de febrero de 2019. Y esto fue, pues ahora. Tres veces menos. Es que era un cagón. Bueno, a ver, cagón. Era la primera vez que jugaba a un Resident Evil, gente. Perdón, aquí no es, para atrás. Estaba cagadito. Tengo que regresar. Ahí, a la plataforma esta. Pues la lila es esa en principio. Esa de ahí. Esa autorichachone. Pues digo, creo que esto lo estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Y fíjate que en su momento le cogí un poco de rabia. Más que nada porque esta zona no me gustó nada, pero nada, 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 ¿eh? No sé, estoy disfrutando muchísimo el juego. Dice, cardio, ejercicios aeróbicos, mata y remata, rematar, cuidado con los baños, usa un cinturón de seguridad. Muy cierto, tío. Usa cinturón de seguridad. Es para aquí, ¿verdad? El West, sí. Y aquí me quedé, o sea, que no, esto no, no creo que lo hiciera o eso, creo. Igual sí, no lo sé. Si te digo, si es que me quedé a nada de pasármelo la primera vez. Pero bueno, ya sabéis que ahora quiero jugar a todos los juegos. Y quiero pasarme todos los juegos. Y tenerlos así en el canal secundario. Más que nada como un recuerdo, ¿sabes? Granadita. Vale, el vídeo laboratorio de... bonito. Eso, no sé, me apetece tener todos los juegos en mi canal secundario, ¿sabes? Que muchas veces me pongo ahí a ver... y no es coña, muchas veces me pongo a ver... OSS, ¿verdad? OSS, sí. Me pongo a ver vídeos y tal. Y me apetece ver alguna serie que ya he jugado en algún juego. Y me pongo a eso, la verdad. Ese aquí, OSS. Vale, este, facilito. Facilito, perdón. Ahí estamos. Y me pongo a verlo en mi canal, tío. La verdad, me gusta. ¿No te da vergüenza? ¿El qué? ¿El verme mis propios vídeos? No, en plan, de vergüenza de cosilla verme a mí mismo. Que va, que va. No, de hecho me gusta bastante. Vale, esto es para dejar cositas, vamos a dejar este. A mí personalmente me gusta, no sé. Porque igual, te digo, hago las cosas con cariño, con como soy. Entonces, pues si soy así, no me va a dar vergüenza verlo, ¿sabes? Hay gente a la que sí, a la que no le gusta verse a sí mismo. Ya sea porque le da cosa, vergüenza, o porque no le gusta su contenido. A mí personalmente me gusta. Virus G localizado. Entramos. Todo lo que grabaron las fuerzas especiales, ¿vale? ¡Ay, mira, el Birkin! Usted viene con nosotros. Tal que se convierte luego en... Este trabajo es mi vida. El del ojo, tú, el del ojo aquí. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! Wow. La han puesto fino, tú. Un segundillo, ¿eh? Tiene un arma, ¿qué me tengo? ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Te voy a decir una cosa, con esa pistola no creo que hubiera atravesado los chalecos antibalas y la protección de estos tíos, ¿eh? Pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Te voy a decir una cosa, un tiro así en el solo en el brazo más. Hubiera estado bastante bien, ¿eh? Pero bueno, es un acto reflejo normal, yo lo entendería. Le compraba el pulso, ya, a ver, le ha pegado 8 o 9 tiros, pero puede estar vivo igualmente, ¿sabes? Si pegan en zonas no vitales, ¿sabéis? Correo electrónico de William Birkin. Este es el padre de la niña, ¿vale? Asunto a suspender la investigación de G. La corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de Nest sobre G. Se ha cortado la financiación del proyecto y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto. Gracias por su correo, Dr. Birkin. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Asunto, enhorabuena. Me he enterado de la noticia G. De la noticia G, casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella. Pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envíe los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G. Pero podemos ocuparnos del resto.
Aviso de amonestación. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Umbrella. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del Proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos. Responde a la citación del comité de investigación en 24 horas. Vaya, pues parece ser que no respondió, ¿eh? Ahí va, bueno, no me había fijado en este detalle, tú. Está literalmente... Wow, ¿eh? Y por el tamaño de esto son manos bastante grandes, ¿eh? Hay que ver cómo es que pita. Ah, no, eso es la de vídeo, nada. Una plantita. Hay plantas por todos lados, madre mía. La gente que ecologista es, la verdad. Vale, lagacito. Perfecto. Más pólvora. ¡Hola! Ah, esto es de limpieza, ¿no? Entiendo. Vale, esto es limpieza, entiendo. Bueno, vea cómo te secan, tú. Me hace una cosita. Hola, gracias. Voy a guardar, no vaya a ser que pase aquí algo y tal. Y así al guardar, pues esto, por si acaso, ¿vale? Por si esto es un jefe o lo que sea. Y luego no soy capaz. ¿No puedo guardar aquí? ¿No puedo guardar, en serio? No puedo guardar. Aquí no puedo guardar. Yo también creía que eran los láseres, ¿eh? Yo también creía que eran los láseres, tú. Vale, me voy a llevar esto. Vamos a hacer esto. Es que no sé si viene un jefe. Yo creo que viene un jefe, ¿eh? No es coña. Me cagué entero, tío. A ver. Vale, tengo más de esto. Pues tengo un porro y medio, tío. 10, 2, vale. En principio, si no lo mato con todo esto que tengo, yo no sé cómo. Es que no sé lo que viene, te digo. Pero es que tiene toda la pinta de esto de que es como un sitio súper. No sé, ¿sabes? Dice, empezamos con los guardados como el del 2019. A ver. Tío, esto pensaba que eran los láseres que me mataban, ¿eh? Todos hemos visto esa película de Resident Evil en la que, en fin. Esto tiene toda la pinta de ser zona de jefe. Pero no tiene pinta, igual sí. Pero sí, aún así he guardado 40 veces menos que en su momento, ¿eh? 40 veces menos, que ya me dirás tú, míralo. Que hay algo... Madre, ¿qué es esto? Qué guapo. Qué guapo esto, como un museo, tú. Mira. Los ojos. Parece un brazo. Y el huevo derecho. Arre. No sé qué es eso. Mira, como es una náutica. Qué bien está toda esta zona, tío. Claro, aquí no habrá de entrar ni tato. Ah, mira, tenemos esto aquí. Vale, tenemos aquí pólvora grande. Pólvora grande. Aquí hay algo más. ¡Buah, gente! Pólvora. Tenemos pólvora, pólvora y más pólvora. ¿Qué significa eso? Que se viene la guerra. Combinamos. Ahí va. Madre mía, mira. Tengo 63 y aquí tengo. Fíjate. En fin, loqueta. Diario de investigación. Observaciones en el crecimiento del embrión sujeto 449. Tras la implantación del embrión G en el sujeto, hemos hecho una incisión de 50 centímetros desde el pecho al abdomen. Wow. Del pecho hasta abajo. Para la observación, con ayuda del equipo médico, el nivel de consciencia del sujeto se mantuvo entre 15 lúcido, no sé cuánto. No obstante, el nivel de consciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no era necesario más observación. Nos hemos deshecho del sujeto. Vale, este es otro sujeto, ¿vale? 449, sujeto 501. Se administró el virus G al sujeto 501. Mutó a la forma G y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 36 minutos, se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno. Nos decidimos de todos los sujetos. Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida. ¿Se suicidó? What the fuck? Vale, experimento de resistencia al virus T. Vale, mira, pone porque observaciones en la tasa de reproducción. Vale, experimento de resistencia al virus T. Hemos administrado el virus G al sujeto 628, que había mostrado una ligera resistencia al virus T. El virus se administró después al sujeto 639, con quien 628 tenía una estrecha relación. 628 mostró al signo de resistencia, pero recibió implantación del embrión tras 24 minutos. La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G. A ver, voy a leer esa última parte. ¿Me deja leerlo? Ah, tengo que leerlo de aquí, ¿no? Vale. La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental. Vale. Entiendo. ¿Esto
¿eh? Joder. Mira, lo que tenía la niña, ya lo tenemos. El mismo símbolo. Mira esto. Vale. ¡Qué casualidad! Por fin. Lo tengo. El vial. La vacuna. Gracias a Dios. El agente antivírico. He de volver con Sherry. Vale, pues todo hace indicar, gente. Así lo es, yo creo. Vamos a guardar de nuevo. Sí, volvemos a 2019, gente. Lo siento, pero es así. Vale, pero tiene toda la pinta que nos vamos a enfrentar a alguien ahí delante. Menos mal que tengo aquí munición para parar 10 trenes. Tú, no, coña, ¿eh? Aquí va a haber. Esto es zona de jefe, vaya. Cinemática, susto. ¿No? Es que las preparan bien, ¿eh? ¿Otra vez tú? ¡Hola! Mira, la mujer de tú. ¡Tira para casa! Se acabó. ¡No, mira! De una, tú. ¿Qué coño es esto? Su marido. Era mi marido. Tampoco sé muy inteligente para saberlo, ¿eh? Pero bueno. Ya no vea, tú cómo se levantó. ¡El G es mi creación! ¡William! ¿No se extraña a la mujer de que le hayan pegado 8 tiros y. Debí matarlo cuando tuve ocasión. ¿Se levanta como si nada? No sé por qué, no. No pude. Era tu marido. Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. Ya, muy cierto. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus. Eso no es razón para dejarla. ¡Hala! Uno menos. Bueno, ahora sí que luchamos, ¿no? Yo me encargo. ¡Hola! No voy a paso de bichardo, ¿no? ¡Qué pedazo de monstruo, ¿no? No! Dice Caramelo, se equivoca con la mezcla de pólvoras. Also Caramelo, lo que crea es efectivo contra el boss. Tal cual. Yo me encargo. Sí, soy. Tú ocúpate de Sherry. Vea por Sherry, me ocupo de tu marido. No sabes a lo que te enfrentas. Creo que lo sé muy bien. Oh, mamá. En cualquier caso, no descanses hasta acabar con él. Créeme. Este es el fin. Pum. Let's go. Este que va a hacer, Hola, ¿qué hace, tonto? Bueno, a ver, casi que lo ha esquivado, pero bueno, el juego que es falso, juego. Vale, le he explotado uno. ¡Ay, que no hay! Pensaba que había un pasillo para aquí, no hay salida, tío. ¡Ah! ¡Voltereta! Venga, hombre, de carga. ¡Ah, el pecho! ¡Quita el mongolo! ¡Venga! ¡Corre! Vale, hay que esquivar y todo, chaval. Guau, me quedo más sin bala que amo. La patina, chaval, la patina. ¡Hola! Bueno, casi lo esquivo, también te digo. Ahora me curo, no pasa nada. Lo esquivamos. Vale, menos mal que me he traído esto y no sé ni por qué me lo he traído, pero bueno. Y soy full. Gente.
Soy full daño, tío. Soy un puto parias, tío. Literalmente voy full, full munición, no sé qué. Y curación, fíjate, uno, ¿sabes? Esa es buena, esa es buena, esa es muy buena. Ahí va, bueno. Esquiva, 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 esquiva. Vale, madre de milagro, la metí. A tope, chaval, a tope, a tope, a tope. ¡Hostia! Una bala, en serio, tío. Esa. Bof. ¿Para qué tener medicinas cuando no te tocan? Porque eres tan crack que tienes tantas municiones que ni te tocan, tú. Pues facilito. Yo le chifaba a otro, Le pedí el certibag, pero no sé cómo se agacha, la verdad. Y, en fin, me he quedado con una bala, tío. Se solucionaba, primo. Vale, pues fin de la cuarentena. Aparte, había cositas por aquí, voy a cogerlas. Aunque creo que, pues eso, la verdad. En fin. Bueno, creo nada. Si todavía está para ir el Tyrant, ¿no? El sensor de servicio operativo. El Mr. X, tú. Parece le ha pegado, tú. Vamos a buscar un poquito por aquí, a ver si podemos farmear algo. No creo, tú. Sí, no, voy a pillar munición porque no tengo nada. Aquí había algo antes. Aquí, aquí, vale, vale. Oh, bala de pistola, qué guay, tío. Para cuando tenga pistola lo cogeré, ¿vale? Oh, mira, curación, qué guay, tío. ¿Esto qué es? Nada, esto tenía que haberlo hecho a pistola, según entiendo, ¿no? Porque no me dan nada más que esto. Ah, vale, sí, 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 sí. Ah, bueno, dos balas, guau, wow, muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío, dos balas, qué bien. Menos mal, caeré yo sin ellos, tío. Pero esto, por desgracia, como se puso en modo fácil sin querer, pues bueno, vale. En fin. ¿Esto qué es? ¿Cartuchos? Ah, de aguja. Ah, para descargar este. No sé qué, lo he hecho tan fácil. Let's go. Tenía buen armamento, también te digo, ¿eh? Vale, vamos con este, que este también reventará. En fin. Es verdad, no me acordaba. Mr. X lo mató el Birkin, tú. Muy cierto. Pues no puedo ir, ¿verdad? No. Ah, claro, sí, solo la zona de abajo. Es verdad, no me acordaba, tú. Le pegué un zarpazo. ¿Ya nos hemos pasado el juego entonces? Quedarán ni menos, entonces, ¿no? Guau, wow, literalmente me quedé en su momento a esto de pasármelo. Qué fuerte, no me faltaba ni una hora, tú. Vamos a hacer una cosita. Qué bien, tú te crees. Pero, ¿cómo vas con esto, caramelo? Eres un flipao. Eres un flipao, la verdad. Ahora la pistola guapa. Este, ahora pistolita. Ya está. Ya está. Okay, mira todas las cosas que tengo, tú. La verdad que me parió, caramelo. Para darte como aparte, tú. No, aquí no voy a poder guardar. No, no, era en el siguiente. Vale. Todo guardado. Vale. Guarda el de las frecuencias. Es que en principio no me lo pone en rojo, pero es que no sé cuánto queda, ¿sabes? Vale, es aquí en el ascensor este. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar utilizar eso, en serio? Vuelve con Sherry. ¿Tengo que ir a tomar por culo, en serio? Aquí hemos estado, ¿verdad? Si es que no hemos cargado el bicho este. Estoy revisando. Ah, no, hemos vuelto por aquí, ¿no? Ah, no, no, por aquí, por aquí, por aquí. Nada, nada. Es este, ¿verdad? La norte. Es North, North Area. North Start. Sí, es por aquí, por aquí. No, no me acordaba, gente, de que el Tyrant murió, tío. Claro, es que le pegó cierto zarpazo. Y pero me dio una cosa. Yo podría esperarte que se recuperara, ¿no? Esta es la habitación, esta está aquí. Vale. Vale, está aquí la madre. ¡Eh, mira! Se le cura el ojino, yo creo, ¿no? Mira, mira el ojo. Ya no se parece a su padre, el loco. Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. Bueno. Annette. Madre mía, tú. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? How are you? Bien. ¿Cómo tú estás? Pero tú no lo pareces. Anda, que el halago que te dice la niña.
Joder, pues qué pena, tío. Como se acabe ya me va a dar mucha pena, tío. Lo estaba gozando mucho el juego, no es coña. Sí, tío. Sherry se pondrá bien. Lo bueno es que tenemos Resident Evil para atrás, la verdad. Tiempo, pero... sí. Ya no tiene el virus. Let's go. Está curada. Esta la... ah, esta es por el porrazo que la pega al otro, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Le atacó ese monstruo. Le pegó tu padre, lo sepa. ¿Te preocupes por mí? A mi hija. A salvo. Lo siento, Sherry. Por todo. Tu vida es lo que importa. Ah, bueno, mejor también te digo, pero bueno, al menos se ha dado cuenta, ¿sabes? No podemos dejarla. Sí, no podemos. Atención, detectado extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¿Qué? ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción. OMG, no, hombre, ¿no? Por si el virus sale del edificio. Es fuerte. ¡Que se muere nuestra mamá! ¡Se muere! ¡Muchas gracias, Diego, compañero! Vale, tenemos que ir corriendo hasta el medio intuyo, ¿no? Con su autorización y tal. Por ese ascensor, etc, creo. Qué fuerte, tú, es que no somos nadie, gente. No somos nadie. Qué fuerte. Sherry, escucha. Listen me. Ella te quería, ¿vale? Tenemos que irnos. Vamos. Qué fuerte. La pulserita, la pulserita. Lo de la chaqueta era verdad. Que se la de coño. Tengo suerte de tenerte. Qué bonita, Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. ¿A coger la pulserita? Es que yo creo que tenemos que ir al ascensor central. Ah, vale, sí, vale. Chiste mejora admin. ¡Oh! Somos el admin, gente. Que re grande. Sherry. Vale. Uf. ¿Puedes ir más rápido? Sí. Odio me. Darte prisa, pero debemos irnos. ¿En serio? Ah, pero si está la plataforma de tranvía. No, no, si es para aquí, soy imbécil. Me he ido al revés. Vale. ¿Para qué vale? ¡Vamos, Harry! Vale. Va a esperar aquí a la chiquilla, va un poco aquí trotando, como de costumbre en este juego. ¿Se supone que se ha puesto la mierda esa? Sí, se supone que se ha puesto la pulsera, pero no se le ve. Porque es mágica, es de Narnia. Ah, pero si se va para abajo, ¿no? ¿Me de para arriba? ¡Hala! Nubia. Gracias, Isco. ¿Claire? ¿Sí? Gracias por ser tan buena conmigo, por ayudarme. Me alegra haberte conocido. Bueno. Yo también me alegra. Bueno, aquí va que se va yendo todo un poquito, ¿vale? Pero no me des las gracias hasta que te saque. Pues sí. Entre tú y yo, Claire tiene un poco de roña, ¿eh? Así no me imagino por aquí. A ver, aquí abajo no debería haber ningún zombie, ¿no? No debería, ¿verdad? Bueno, no debería, pero bueno. Epa, ¿qué es esto? ¡Cuchillo! Si me dan un cuchillo ahora, porque voy a necesitarlo. Lo que me mola a mí. ¡Hola! Estoy viendo aquello, tú, estoy flipando. Entiendo, entiendo. Vale, vamos a. Va a haber malos, vaya.
¡Hala! Mira quiénes son los mongolos estos, tío. Vale. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Corre, Cherry, corre! Plantita, me la llevo. Vámonos, vámonos, vámonos. Cherry, ven aquí. Vale, vale, un contrarreloj, entiendo, entiendo, entiendo. Vale, te imaginas, tengo, tengo cuchillo y no sé si tengo algo más por ahí, ¿eh? Perfecto, caramelo, me ha encantado tu vuelta. ¿Dónde estaba Cherry? Vale, está bajando. Me gusta mi voltereta, gente, pero espectáculo, La puerta está cerrada. Espera. Cherry, ¿qué? Creo que puedo abrirme. Vale, aquí ahora vendrá un bicho de esto que se caerá. Míralo. Ahí venimos. Mierda, no es el momento. 9 minutos para la detonación. Vamos, Cherry. Otro más. No se levantará este, ¿no? Vale, no, no. Cherry, despacito, ¿vale? Gracias, Cherry. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, chica. Bien hecho, Cherry. Somos un buen. Sí, un montón. Wow, no veo cómo enchufa la pistola esta, me digo, ¿eh? Ahora me digo que estaba medio quemado, o pone así quemado entero. Cherry, ¿estás bien? ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Qué máquina, chica, eh! Ya casi estamos. Qué buena gente la Cherry, hombre. Es de los pocos niños en los videojuegos que no es irritante. ¡Hullo! Vale, la escalerita. Estará cerrado algo, ¿no? Ah, no. Vale, me imagino que tendré que hacer algo con esa pequeña cosilla que había ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Enchufe de junta. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Claro, hay que cambiarlo de, vía. Que te quedes aquí, ¿vale? Vale, no me moveré. Vale, ahora guardo cositas. Bien. En el siguiente. Esto que había, a ver si puedo. Siempre. Quédate aquí, Cherry. No pasa nada aquí, ¿verdad? No, vale. Vale, es por aquí. ¡Hola, verga, güey! Esto... Déjame un segundito. Espérate, ¿una minigun? ¿Para qué coño vamos a querer una minigun? Bueno, a ver, ¿para qué vamos a coño quererla? No, eso está, está bien. Vale, vamos a meternos esto. Más que nada porque no tengo espacio. ¡Wow! ¡Bof! Una minigun, el tiempo se para, ¿verdad? Una minigun con motor de 6 barriles que dispara proyectiles nato de 7.62. 400 balas de cadencia muy rápida y muy poderosa. Pues, muy XD, ¿no? En fin, muy guay, ¿no? Vale, quería hacer esto primero, ¿vale? O sea, esto después. Por si es cinemática, no me deja coger luego la minigun, ¿sabes? Vale, por si acaso. Ha hecho algo. La pregunta es, ¿por qué no la quieres? Bien, funciona. Oh, Leon. Leon Scott Kennedy. ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Oye, tienes que salir. ¡Ya! Lo sé, encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? OMG, que se nos queda el Leon aquí. No te escucho bien. ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! No, hombre, no. ¡Leon! ¡Leon! Que volvamos a parar, dice. Se ha quedado la música y todo, ¿eh? ¿Qué es lo que viene? ¡A la verga! ¡Hostia!
No, hombre, no. Volteretus, corre. Corre, ¿dónde está? Se ha caído, ¿verdad? Madre mía, vaya, te está pegando, tú. Me he gastado casi la mitad de las balas, ¿eh? ¡Hostia! Bordeleta, amigo. ¡Corre, Claire! ¡Corre, amigo! ¿Ha muerto? No. Ahora sí. ¡Ah, dale, dale! Que viene el Gordus. Ahí mismo, sí, sí. Se ve que no murió. A ver, si te da una minigun, es porque algo gordo tiene que venirte, la verdad. Porque si no es un poco exageración ir contra zombies, ¿no? Con esto. ¡Claire! ¡Hola, guapa! Estoy bien. Nos vamos de aquí. ¿Cómo lo se nota la dificultad? Lo mataste en un segundo. Ya, pero es porque se cambió solo la dificultad, gente, ya sabéis. Bueno. Te digo una cosa, se vuelve como más historia cuando lo pones así. ¿Sabes? No es tanto gameplay. Pensaba que había saltado a alguien, tú. Pensaba que había saltado a alguien en el tren, tú. Una cosa como, como tal, pero igual eran los raíles, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? ¿Tan mal? No sé. ¡Hostia! ¡Let's go! Me alegro de verte. Joder, yo. Lo conseguiríamos, ¿no? ¡Qué máquina el León, tú! ¡Guapas! ¡Guapas! Pues digo, muy chulo el juego, como he dicho, he disfrutado del juego desde principio a fin. Ha sido muy corto, aunque por, bueno, por la página donde yo miro los temas de la duración y tal, ponía que era una duración de 8 horas y media. Ha sido literalmente unas 5 horas y media y no mucho más, como mucho, 5 horas y media como tal, así en bruto, O sea, bastante corto, la verdad. Qué chulo, tío, me ha gustado. Creo que de todos los Resident Evil, creo que ese es el que más he disfrutado, Tal cual, me ha gustado muchísimo. Sé que la historia de Resident Evil me encanta. Y oye, creo que no sé si vuelve a aparecer Claire en algún otro más. Creo que en el 5. Ya sé que, bueno, tenemos... O estoy haciéndome de todos los Resident Evil, ¿vale? Desde el Revelation, no sé, el 4, el 5 que tengo también por aquí, el 6... Bueno, el 5 me falta, que viene todavía en proceso. Pero vamos, lo jugaremos todo, lo tendréis todos en el canal. Bueno, en principio, aunque hayamos jugado en este caso el 2, a partir de ahora jugaremos desde el principio, ¿vale? Es decir, jugaremos. El siguiente juego de Resident Evil que juguemos será el 0 o el 1. No sé muy bien el orden, pero sí. Dice, en el Resident Evil Revelation es Claire la prota. Lo sé, y creo que en el 5, no sé si aparece Claire, la verdad, no estoy seguro, pero bueno. Nada, me ha encantado el juego, te digo, me ha encantado, muy chulo. Lo bueno que tenemos una especie de minijuegos y tal, pero bueno, también los traeremos, no preocuparse, traeremos los minijuegos. A ver. ¿Y esto? ¿Qué demonios?
OMG, mira, ¿ves? Modo de juego asistido. Claro, es que se me cambia la dificultad, también te digo. Tiempo total 5.21, guardados 24. Let's go, B. Bueno, no pasa nada, amigo, ¿vale? Todos tenemos nuestras problemitas, ¿vale, tío?